María, adelante, señoría. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno las informaciones públicas que le sitúan a usted, al ministro de Justicia, como parte de una trama para asegurar el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Adelante. Señora Montero. Gracias, presidenta. Mire, señor Catalá, yo voy a hablarle de casualidades. Fíjese, hay unas conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, no las han publicado solo los medios, están interceptadas por la Guardia Civil entre el exministro de su partido, señor Zaplana, y el señor Ignacio González. Y en esas conversaciones, ambos hablan, en primer lugar, de colocar al señor Mois como fiscal jefe anticorrupción y después al señor Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ambos dicen que hay que hablar con usted para que la operación salga y qué casualidad que terminan ambos en los dos puestos para los que ellos les hablaban. Yo no sé si con usted como ministro la justicia es igual para todos, pero tengo claro que mientras usted es ministro, los deseos de un presunto jefe de una trama criminal como es Lezo se acaban haciendo realidad. Y eso es grave para nuestro país, señor ministro. Y mire, ustedes cuentan con que todo esto no les pase factura y ahora además con la situación que vivimos en Cataluña, pues que eso pueda tapar su corrupción. No es casualidad que el señor Mariano Rajoy, el señor presidente de Gobierno, haya puesto y haya tenido tan buen ojo eligiendo a los ministros de Justicia. Ha elegido dos. A usted, que aguanta estoicamente en ese sillón, a pesar de haber sido reprobado por esta Cámara por proteger a los corruptos de su partido, y antes al señor Gallardón, que ahora está imputado por una trama de corrupción como es la trama Lezo. Y mire, a lo mejor lo próximo que ustedes tienen que hacer es situar a Ignacio González de ministro de Justicia. A lo mejor es en lo que están pensando ya. Pero mire, hemos visto algo mucho peor en estos días. Hemos visto como en esas mismas conversaciones aparece un tal Mariano que habría llamado al fiscal anticorrupción para arreglar los asuntos de corrupción del marido de la señora ministra de Defensa, la señora Cospedal. Eso también aparece en esas grabaciones. Es una lástima que ustedes no hayan podido borrar esas grabaciones 35 veces como hicieron con los discos duros de Bárcenas. Pero esas conversaciones hablan por sí solas y le voy a pedir tres cosas. La primera, que dejen de jugar con las instituciones para tapar su corrupción y para arreglar sus problemas internos. La segunda, que nos aclaren ustedes en nombre del Gobierno si ese tal Mariano es el mismo M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas y si tiene algo que ver con el presidente del Gobierno, porque si no cualquier ciudadano puede terminar pensando que se refieren al presidente del Gobierno y eso sería una auténtica vergüenza para España. Y lo último y lo más importante, que no me voy a cansar de repetírselo, dejen ustedes de ser un partido corrupto y devuelvan hasta el último euro robado a los españoles, señoría.